que fue de Enrique Novi. Hizo su debut en cine en la película Cristo 70 en 1970. Al año siguiente debutó en telenovelas con un pequeño papel en Mis Tres Amores. Lo recordamos por telenovelas como Valentina, Madres Egoístas, Mi Segunda Madre y Juegos del Destino. Luego se fue a TV Azteca e hizo Con Toda el Alma, Trick Track, La Chacala, Romántica Obsesión y Ellas Inocentes o Culpables. Además, recientemente lo vimos en El Señor de los Cielos en la tercera temporada. Él comparte sus fotos a través de las redes sociales y bueno, en el 2010 también estuvo en TV Azteca en la serie Drenaje Profundo. Estuvo casado 3 veces con mujeres judías. Su tercera esposa fue Adela Micha, durando solo 3 meses de casados. También estuvo casado con la actriz Julieta Rosen. En 2007 dio un giro hacia la política, al postularse como consejero del Instituto Federal Electoral, pero no ganó. Y es por eso que no ha estado tan presente en las telenovelas en los últimos años, porque de alguna forma también se dedica a la política. Ahí está, el antes y el después de Enrique Novi. ¿Qué tal, mi gente? ¿Qué opinan? Bueno, es momento de dejar un comentario. ¿Y qué les parece si nos vemos mañana para más información del mundo del espectáculo? Pero antes, les dejo los links en la descripción del video, les dejo los links de nuestros otros canales para que se suscriban. Además, en Twitter me encuentran como Alejandro Z Radio, en Instagram también como Alejandro Z Radio, en Facebook estoy como Alejandro Z Show. Y bueno, es momento de estar conectados en todas las redes sociales. Si es que les gusta el mundo del espectáculo, suscríbanse a este canal y nos vemos mañana con más información del espectáculo. Hasta mañana. ¡Hey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like, o bien sígueme en Facebook como Alejandro Z Show, Alejandro Z Show. Mi Twitter es Alejandro Z Radio, o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta.